habido mucha polémica en torno a la muerte de Michael Jackson. Y encontraron el video original donde se quemó grabando un comercial. Nosotros acabamos de encontrar la versión inédita de Thriller. Y este no está quemado. Con ustedes, la versión nunca antes vista, la versión original de Thriller. Ya se me paró. Oh, my God. Me refiero al coche, tontito. Oh, Dios, ahora voy a tener que meterle mano. ¿A mí? No, al coche. Pero primero voy a medirle el aceite. ¿Al coche? No, a ti. Es una broma. Dime, Michael, ¿por qué me invitaste a salir? Porque tu hermanito no quiso. ¿Eh? Es broma. La verdad es que quería pedirte que fueras mi chica. Bueno, mi grande. Oh, Michael. Un anillo. Debe de haber salido carísimo. No tan caro como el que le dio la garra a Roxana. Antes, quiero que sepas algo de mí. Sí, Michael. Quiero que sepas que soy diferente. Sí, y por eso te quiero. No, soy diferente. Diferente. ¿Eh? ¡No, Michael! ¡Ya ves, perro! Me meto la nota, quiero de suerte. ¡Ah, no! ¡No! No manches, ¿y qué es lo que dice? Nos vemos el próximo domingo. ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Solo tu película. Pero hubiera preferido quedarme a ver Muévete. ¡No, no me voy! ¡No! ¡Cerulla! ¡Cerulla! Llegué aquí, maldito rompope.
Se pone de pie ante una increíble parodia del equipo de Omar Chaparro, Cecilia Galeano, Martín Villanueva y todos sus invitados. El público sigue de pie aplaudiendo. Excelente, excelente. Excelente, increíble. Y mientras el público sigue aplaudiendo, el público queremos que Michael baile más, por favor. Omar Chaparro, atento, échale, échale más. Déjese, niño, deja ahí. Deja, Chespirito, deja al pobre chavo del 8, por favor, deja al pobre chavo del 8. En fin, bueno, vamos a ir con calificación de los jueces y estamos en este momento cerrando las llamadas. Con toda esta ovación del público, cerramos llamadas, no hay una llamada más. Vamos a ir en unos segundos con la eliminación de otro equipo. El tiempo estuvieron bien, ¿verdad? No se pasaron de tiempo. El voto secreto lo tiene Manuel Flaco Ibáñez, no puedes decir ni hacer nada, vota en secreto. Y Germán te dio con muchas ganas de hablar. ¿Qué dices? Es que es maravilloso llorar de alegría, de verdad. Yo lloré. El programa ha sido muy criticado hasta la fecha por gente grande, incluso comediantes grandes, que son grandes, pero hay que tener la humildad de aceptar que de verdad vienen atrás mucha gente con ganas, con talento. Omar, Ceci, Marvin, estoy emocionado de verdad, estoy asustado porque... Pues yo soy comediante también, en serio. Y pues digo, de aquí qué tengo que hacer, ¿no? Pero, mi respeto. No hay tomatazo, Freddy. Mira, dicen que si tienes talento y disciplina puedes llegar a ser rey. Si tienes talento pero no tienes disciplina no eres nadie. Y ustedes tienen perfectamente claro que hay que tener disciplina y talento y se ve aquí con todo el trabajo que hicieron. De verdad, muchas gracias. No hay tomate. Consuelo. No, solo agradecer y preguntarte, ¿qué haces mal tú, mendigo? Nada, ¿verdad? ¿Cobrar? ¿Cobrar? Habría que preguntarle a su esposa, no, la única. Pregúntale a la mojarrita. No, yo creo que no haces nada mal. La verdad es que están extraordinarios y que no hay más que el público para demostrarles que su trabajo ha sido... más que extraordinario, que Dios los bendiga, de verdad. Muy bien, Manuel Flaco Ibáñez tiene voto secreto, Sebastián Rulli representando al equipo y el notario, el licenciado Javier Oliveros, vas a verificar, Rulli, que toda la calificación sea, que se dé en la final, sea exactamente la que están dando los jueces en este momento. Aplauso de pie para este equipo, definitivamente uno de los grandes equipos de esta contienda. Muchas felicidades, otra vez, muchas felicidades.
¿Para qué viene? No, estuvo excelente, Ceci. Muchas felicidades. Madre, bueno, sí, también felicidades. Usted aparece en todas partes, es una santa. Muchas gracias, ¿eh? Pásele. Pásele para mí. ¡Ey, ey, ey! ¡Acá, acá! ¡Ey, quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Ey, quieta! ¡Quieta, lo que hace el buen Rompope!